Lamentablemente hoy tenemos malas noticias. Probablemente sepan que el exintegrante de One Direction, Liam Payne, un cantante británico de 31 años, falleció ayer tras caer de un tercer piso en un hotel boutique de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Payne, ¿no? El sí. Cantante de One Direction, ¿no? En pleno Palermo. Sí, Costa Rica, el 6000. Sí. 5:30 de la tarde. Esto fue una noticia que nadie vio venir. Primero, las últimas 2 semanas habían sido duras para Liam porque venía de una cancelación por haber hablado mal de integrantes de One Direction, por haber hecho algunos, porque supuestamente acosaba a su exnovia, que por cierto sacó un libro hace muy poco, ficcionado pero basado en su relación. Al parecer, Liam recientemente rompió con esta chica, Maya Henry, de 4 años, con quien estaba comprometido. Y ya estaba con otra chica, así que todos los involucrados estaban recibiendo mucho hate. Según Maya, su ex, que por cierto salió de un reality show llamado Los Henry, esta chica viene de una familia con mucho dinero del sur de Estados Unidos, dijo que tanto Liam como los amigos de él estaban todo el tiempo comunicándose con ella, que cuando él no podía comunicarse con ella mandaba a los amigos, que la llamaba todo el tiempo de teléfonos nuevos, desconocidos, o le enviaba mails y se creaba nuevos mails cuando lo bloqueaba. Entonces claramente esta chica lo quería lejos porque al parecer él todo el tiempo estaba diciéndole que se iba a autodespachar de este mundo. Y obviamente eso es una presión y una culpa con la que nadie puede vivir, o sea, nadie tiene la responsabilidad de que tú hagas eso. Y es muy difícil manejar esa situación, sobre todo para una chica que él tenía 31 y ella 23, o sea, es una chica muy joven. Al parecer, Liam había venido a Buenos Aires con su nueva novia para acompañar a otro de los exintegrantes de One Direction, Niall Horan. La cosa es que se comió más hate aún porque lo grabaron interactuando con las fans en una actitud un poco soberbia. Entonces, bueno, la gente estaba diciendo que él quería hacer que todo se tratara de él, y la exnovia terminó hablando en redes sociales diciendo que él simplemente iba a hacer acto de presencia a esos lugares para robar un poco de la fama de los demás porque era el miembro de la banda que había tenido menos éxito. O eso dicen en internet. Igual sabemos que con músicos de ese calibre siempre tienen éxito que no sea el mismo éxito que tenían con One Direction o que tiene Harry Styles. No quiere decir que sea cero éxito, o sea, no es que él saque una canción y no la escucha nadie, la escuchan millones de personas, pero ustedes saben la clase de presión que la industria puede ejercer en un chico joven con problemas. Al parecer, Liam tuvo problemas toda su vida de riñones, era un niño muy enfermo, le daban muchas inyecciones todos los días, así que la pasó bastante mal. Y por lo que veo, era una persona bastante ansiosa que quería como siempre demostrar que era exitoso, y eso lo llevó a hacer ciertos comentarios sobre sus excompañeros de One Direction, diciendo que él fue el que tuvo el mayor éxito como solista al principio. De hecho, me pareció demasiado loco todo esto porque literalmente hace 4 días yo estaba viendo un video sobre él que hablaban de exactamente eso, de su cancelación. Así que él estaba pasando por una cancelación y estaba en una nueva relación. Esta chica que lo acompañaba en sus historias de Snapchat es la nueva novia llamada Kate Cassidy, una influencer de 25 años, con 100.000 seguidores en Instagram. Según su exnovia Maya, cada vez que él se peleaba o tenía algún problema con Kate, la contactaba a ella, o sea, realmente él estaba como más obsesionado con ella. Ahora, las fans, las Directioners, la culpan bastante porque, a ver, sacas un libro y a la semana se lanza por un balcón. Además, que si tanto te acosa, no estás constantemente hablando de esa persona. Yo personalmente creo que si son años de tu vida invertidos en una relación, obviamente tienes el derecho de hablar de la relación, porque es tu vida también, ¿no? Pero lo que pasa con Maya es que, por ejemplo, este chico, Liam, dijo algo de Zayn Malik y Maya subió un video a TikTok de 5 segundos explicando la situación. Y es como, pero si el tipo te acosa y tú no quieres saber nada del tipo, ¿para qué haces un TikTok hablando de él? Obviamente eso va a hacer que el tipo te siga contactando. Así que se ve que tenían una relación bien tóxica.
Liam había llegado a Argentina para apoyar a su compañero, como les dije, y para asistir al concierto de Paul McCartney. Y de hecho, dicen las noticias que él se iba a presentar acá, en Buenos Aires, y había cancelado la presentación por problemas de salud, ya que al parecer tenía problemas renales. Como les digo, era un niño enfermo y desde chico tuvo problemas con los riñones. La situación de su muerte fue bastante extraña. Esto fue lo que supuestamente pasó. De este hotel Casa Sur llamaron al 911 dos veces. En la primera llamada dijeron que por favor fueran al hotel porque tenían un huésped que estaba actuando de forma violenta, que estaba bajo la influencia y que estaba haciendo destrozos en la habitación. Según imágenes filtradas y conversaciones en Twitter de gente que estaba allí, que lo vio, empleados del hotel, dicen que él estaba haciendo desastres en el lobby, y esto lo vi en las noticias, pidiendo que le vendieran sustancias, y que en un momento se desmayó y lo tuvieron que llevar a su habitación. 911, ¿dónde es emergencia? Hola. 911, ¿dónde es emergencia? Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando del hotel Casa Sur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. 6032 es capital, entre Arevalo y Kramer. Sí, correcto. Entre Arevalo y Dorrego, creo que es. Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Entiendo, me dice entonces que es Arecibo. Señor, ¿me repite el nombre del hotel, por favor? Señor. En la segunda llamada del 911, porque se cortó la comunicación en la primera, una persona del hotel le dice a las autoridades que por favor manden a alguien, que vengan lo más pronto posible, porque Liam podría hacer algo grave, porque su habitación tenía balcón. En el transcurso de la llamada ya el 911 había mandado la ayuda que solicitaron. Al parecer tardaron 6 minutos en llegar, pero a los 4 minutos ya Liam había caído. En las fotos que pudimos ver en redes sociales se puede ver la habitación bastante destruida, en el sentido de que estaba todo regado por todos lados, había roto la pantalla de una televisión, y se encontraron diversas sustancias ilegales y legales, o sea, con prescripción y sin, regadas en la habitación. Se pudo encontrar queta, se pudo encontrar Coca-Cola rosada, TUSI, y se pudo encontrar esa otra sustancia química que te hace ver cosas que no existen. Además, con prescripción se encontró clona y estimulantes. Al parecer, él había hecho una pipa rudimentaria con papel de aluminio. Además de eso, se encontró un jabón Dove, que todo el mundo preguntando para qué era el jabón Dove. Unos dicen que es que por la caja del jabón fue que le pasaron todo eso que tenía en el cuarto, si entienden lo que quiero decir. Y otras personas dicen que porque con la grasa del jabón como que la derrites y te haces un preparado y bueno. Según lo que dijeron en la televisión, un especialista, si estás tomando medicación, antidepresivos o medicación para la bipolaridad, que al parecer él era bipolar, no puedes consumir otras cosas porque interfieren y te puede dar el síndrome serotoninérgico. ¿Qué significa? Que la serotonina, lo que te hace feliz, te sube tanto que te vuelve un poco loco. Si están pasando por una situación difícil y no saben con quién hablar, es momento de llamar a un profesional. Por eso les quiero recomendar a psicosonline.com. Ellos son un grupo de psicólogos argentinos con más de 15 años de experiencia en el ámbito público y privado, y pueden brindarte el tratamiento que necesites, seas una persona o una empresa, si es que tus empleados necesitan terapia. Además, hacen terapia individual y terapia de parejas, desde la comodidad del lugar en el que estés, porque es terapia online. Esto les permite ofrecerle a sus pacientes mejores precios que otros terapeutas. Así que yo les voy a dejar abajo todos los links a su Instagram y su página web, y si les gusta lo que ven, contáctenlos. Muchas gracias a Psicos Online por apoyar tanto este canal. Seguimos. Y vamos a ver un poco qué es lo que te hace cada una de estas sustancias, porque el tener información es la mejor manera de protegernos. Vos sabés que las sustancias estimulantes normalmente pueden provocar o inducir o despertar o exacerbar patologías que están de base. Entonces muchas veces tenemos enfermedades de base que por ahí están compensadas y las sustancias las descompensan. El shh, shh, no hablen de eso hace que pasen
cosas, tragedias. Médicamente se llama delirio agitado fatal, por ejemplo, que es uno de los cuadros que puede provocar, que hace que la persona quede totalmente fuera de la realidad y entonces no tenga claro nada. Entonces hay veces que situaciones que pueden parecer suicidas definitivamente no lo son, sino que la presencia de sustancias en una patología de base, claro, hace que la persona pierda el control de sí mismo y, bueno, entre otras cosas, se ahogue en una bañera, se caiga de un balcón. Además de eso, al parecer, están buscando al dealer, que sería una persona que trabajaba en el hotel, que le facilitó una cantidad absurda de todas estas sustancias. Muchas personas se preguntaban si estaba solo en la habitación. Al parecer, la respuesta es que sí, la novia se había ido hace 2 días, según la gente del SAME, tenía 3 días apenas en el hotel. Y antes, al parecer, se había quedado en el Hilton por un tema con damas de la noche que parece que contrató y que después no les quería pagar. A ver, eso es lo que dicen. Pero también están diciendo que venía a Argentina todo el tiempo porque tenía una relación con un empresario argentino. Así que sabrá Dios si eso es verdad. El tipo supuestamente se llama Rogelio Roger Nores. Y se los puede ver en fotos juntos, pero no está pasando nada realmente. Y este chico Liam vino con su nueva novia. Y de hecho se veían bastante felices. Y es horrible cuando te das cuenta de que sí, mucha sonrisa y mucha felicidad, pero no sabes lo que está pasando detrás. De hecho, en videos que subieron las fans a redes sociales antes de que todo esto pasara, él se veía que bajó, estuvo con ella, se tomó fotos. Pero si le ven los ojos, chicos, se ve tan triste. Gracias. Él está tratando de ser simpático, se ríe, las abraza y tal, pero en los ojos como que no. Te das cuenta de que le está pasando algo. Liam ya había estado internado un par de veces en centros psiquiátricos por problemas de salud mental. Al parecer habían días en donde él tenía ideación de despedirse de este mundo. En el 2009, Liam dijo que en ese nivel de soledad que él sentía, ver a gente entusiasmándose con él de forma tan habitual todos los días, a veces te hace sentir más solo. Según él, eso casi lo mata en un par de ocasiones. Siguió diciendo, he estado en un mal lugar, ha sido algo que ha estado ahí un par de veces en mi vida. Afortunadamente he tenido gente magnífica a mi alrededor y cuando las cosas se te acumulan puede que puedan contigo. Lo único que tienes que hacer es controlarte, tienes que aprender a llevarlo. El problema es que esta vez con tantas sustancias en tu organismo es imposible controlarte. Yo creo que hay una gran probabilidad de que él no supiera lo que estaba haciendo. Porque según con esas sustancias pierdes la noción del tiempo y el espacio. ¿Qué vas a saber tú si te estás lanzando? O si crees que vas a volar. ¿Saben? O sea, ¿qué sabe uno que está viendo esa persona en sus alucinaciones? Es una situación muy triste. Porque además, ¿cómo dejas sola a una persona en esas circunstancias? O sea, ¿dónde estaba su representante? La novia se fue 2 días antes, ¿por qué? Están diciendo que le descubrió infidelidades. Y bueno, si es verdad lo de las damas de la noche, entiendo por qué se fue la chica. Travel from South America back to Florida with me. I was so ready to leave. Honestly, loved South America, but I hate staying in one place for too long. And we were supposed to be there for like 5 days, turned into 2 weeks, and I was just like, I need to go home. Of course, my seat was 1D. I feel like this happens every single time I fly. I also get such anxiety before flying, so I like broke out in this like weird rash. I obviously ate a bunch of sweets at the lounge. They had like no food options, so I was like, okay, ice cream and cookies, it is. I had a glass of champagne. I bought this neck pillow because I normally bring Squishmallows on the plane, but I gave it to Liam, so. Obviously, had to have steak for dinner. Can't get enough steak after being in Argentina for 2 weeks. Aquí editando, tengo que decir que me parece loquísimo que su asiento sea el 1D, 1D, One Direction, y que le diera ansiedad y un sarpullido extraño antes de irse. O sea, era como que todo le decía que no se fuera. O sea, era como una sincronicidad de no te vayas. Justo dice que siempre le toca el 1D cuando va a volar, o sea, cuando está en el cielo. Dios. No sé, es difícil no sacar esas conclusiones, ¿no? La gente obviamente hace sus teorías, que les parece rara la muerte, que qué hacía Liam en un hotel en Palermo, que Liam es un artista internacional y no debería estar en un hotel boutique.
que es un hotel chiquitito. Igual les digo, Palermo es una de las zonas más lindas de Buenos Aires y está llena de turistas. Todos los turistas pasan por acá en algún momento en su recorrido por la ciudad. ¿Quién sabe por qué terminó en ese hotel? Capaz fue lo único que encontró. No lo sabemos. El punto es que la gente está friqueadísima porque al mismo tiempo que se anunciaba su partida, se estaban subiendo videos a su Snapchat en donde él salía con una chica que suponemos que es la novia, en una especie de quinta, una casa antigua, bellísima, con jardín, desayunando, diciendo qué lindo Buenos Aires, qué lindo estar aquí. ¿Y qué te imaginas que el tipo iba a estar subiendo eso? O su equipo, más bien, iba a estar subiendo eso cuando por otro lado él estaba tan mal. O sea, seguramente eran Snapchats programados. No sé si eso se puede hacer. No uso Snapchat hace 200 millones de años. Pero su equipo bien puede tener acceso a sus redes y subir cosas. Por cierto, viendo Twitter, quiero decirles que qué red social de ver. O sea, la gente es mala y sin corazón en esa red social. Saca lo peor de las personas. Chico no tenía ni una hora muerto y ya la gente se estaba burlando de él en Twitter. O sea, me hace perder la fe en la humanidad. También estaba esta teoría, que de ahí salieron unos cuantos memes, de que este chico estaba tratando de saltar del balcón a la piscina, al mejor estilo de Charlie García. Yo sinceramente no creo que Liam Payne supiera quién era Charlie García, o sea, para mí es más una teoría que tuvo la gente. Todavía no han salido los exámenes toxicológicos, le están haciendo una autopsia para saber qué pasó y bueno, ahí sabremos qué se metió, porque claramente estaba bajo los efectos de algo. Ahora yo me pregunto, si siendo un hotel, tú tienes miedo de que una persona se lance, ¿no tienes seguridad? Se supone que en los hoteles tienes una llave maestra y puedes entrar a las habitaciones. No tienes a nadie que pueda entrar a la habitación a controlar la situación, porque una persona que está en ese estado llama al 911, magnífico, pero manténla en el lobby o en una oficina atrás o algo, pero no la lleves de nuevo a una habitación que tiene un balcón. ¿Saben? Yo le pregunté sobre esto a un amigo que ha trabajado en hotelería toda la vida y me dijo que los hoteles boutique no necesariamente tienen seguridad. No es la obligación del hotel boutique tener seguridad, porque son hoteles muy pequeños. Y que si la persona pone el cartel de no molestar en la puerta, es como que un pecado abrirle la puerta. Pero no sé, siento que en esta situación particular creo que se pudo haber evitado, pero también pudo ser que le tuvieran miedo, ¿saben? Y no querían entrar a la habitación por eso, porque si estaba tan violento, rompiendo todo, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Al parecer, cuando llegó el 911 a atenderlo, no había nada que hacer. Sus heridas no eran compatibles con la vida. Eso dijeron los del 911. Al parecer tenía heridas en los brazos, en las manos, que dicen que puede ser por haber roto la televisión, pero que no había señales de que se hubiese defendido contra el piso. Murió por hemorragia externa e interna y fractura de cráneo. Lo más triste es que tiene un hijo chiquito, si no me equivoco, de 7 años, que se llama Bear, con la cantante británica Cheryl Tweedy, una jueza de The X Factor mayor que él. Y bueno, chicos, esto es todo lo que sabemos de este caso hasta ahora. Estudio toxicológico, resultados la semana que viene. Y lo que queda por definir, esto lo va a hacer, por supuesto, el fiscal Andrés Madrea, de la unidad fiscal número 16 de la Ciudad de Buenos Aires, es qué va a pasar con el cuerpo. Es decir, si concluyeron efectivamente todos los estudios que tienen que hacer, más allá de que los toxicológicos, repito, va a estar la semana que viene, ¿cómo se va a perpetrar el traslado del cuerpo y la repatriación hacia el Reino Unido de Gran Bretaña? Al parecer los papás de Liam ya salieron para Buenos Aires en un vuelo y nada, qué tristeza, qué triste tener que venir a buscar el cuerpo de tu hijo. Y sinceramente yo siento que quizás se puso a caminar por el balcón y se resbaló. Tipo haciendo tonterías porque estás muy en una y no mides tus actos y quizás se cayó, quizás pensó que podía volar y se lanzó, o quizás no pudo más con el dolor, porque él la estaba pasando muy mal mentalmente. Por ahí una chica me dejó un comentario en mi Instagram que decía, qué triste, se fue pensando que nadie lo quería. Y bueno, también viendo cómo le pegó esto a las fans, ¿no? Sí. Que están muchas allí en la puerta del hotel dejándole cartas, velas, flores, y de hecho estoy viendo que están convocando
para ir al obelisco hoy a las 5 de la tarde, las fans, a despedirlo. Bueno, muchachos, eso fue todo por este video. Espero que les haya informado. Y si les gusta este canal, recuerden darle like, suscribirse, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video nuevo. En la descripción del video van a encontrar mis redes sociales, soy Dani Dos Santos en todas, y el link a nuestro hermoso grupo de Telegram. Y de nuevo, yo soy Dani Dos Santos. Muchas, muchas gracias por ver. Bye, bye. Chau, chis.